Muy buenos días, mis amigos youtubidentes de este canal. Hoy es miércoles 13 de diciembre del 2023. Y se preguntarán por qué hago aquí en este lugar y no estoy trabajando. Bueno, tengo una noticia buena y una mala. La mala es que ayer me descansaron del trabajo y no sé cuándo y si es que me van a volver a llamar. Pero bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo importante es que estoy aquí en este lugar buscando algo de comer. Son en este momento las 7 de la mañana en punto. Y sucede que ya vine tarde a este lugar. Vine faltando 5 para las 7. Y exactamente por ahí estaban unos venados, creo que estaban durmiendo, estaban acostados. Y cuando hice ruido para subirme la escalera, se corrieron para ese lado donde está apuntando la cámara. Pero por allá en esa dirección venían de regreso 2 o 3 minutos más tarde, o quizás 4 minutos más tarde. Y le disparé a uno por ahí en esa dirección, creo que está doblado por ahí. Ya han pasado más de 2 horas. Desde que llegué y le disparé al venadito. Es hora de descender de aquí para ir a ver si se murió o se fue.
Estas son osamentas que de venados que se vienen heridos. Uno los busca y no los encuentra. Porque se van lejos. Por un momento pensé que se había ido. Corrió bastante de donde estaba, de donde cayó. Este quedó casi exactamente en el lugar donde maté uno el año pasado, pero ese le disparé de allá, de donde están aquellos arbustos, hasta aquí. Esto es lo que yo dije en un video anterior, de que hay veces que se les pega, pero no botan ni una gota de sangre, porque desde que empecé a buscarlo, de donde cayó hasta aquí, quizás corrió 90, 100 metros. Y no hay ni una gota de sangre en todo ese camino, en todo el trayecto que recorrió. Pero bien, gracias a Dios por la provisión. Te vas conmigo, animalito. Seguramente alguien se va a preguntar por qué no le disparé a las venadas que venían hacia donde mí. Bueno, lo que pasa es que hay reglas que hay que cumplir. Yo estaba casi seguro de que le había pegado al venado, que es este macho que está aquí. Y machos solo se pueden matar dos durante toda la temporada. Pero no se puede matar un macho y hembras en el mismo día. Tampoco dos machos del mismo día, no se puede. Entonces estaba casi seguro que le había pegado a este. Por eso no le disparé a las hembras, porque es contra la ley.